Y desde la localidad de Teusaquillo, en el barrio El Remanso, la comunidad denuncia demoras en la entrega de los recibos de la luz. Daniela, ¿a qué se deben estos atrasos? Lo escuchamos. Así es, ¿qué pasa con el recibo de la luz? ¿Por qué no ha llegado este importante papel a las viviendas de Bogotá y Cundinamarca? Esa es la pregunta que se hacen muchos vecinos aquí en la ciudad de Bogotá y en varios municipios aledaños, pues según denuncias se han presentado varias demoras. En ese momento nos encontramos desde el barrio Remanso, donde los vecinos también hacen el llamado y pues se preguntan toda esta situación. Don Arcesio, buenos días, bienvenido arriba a Bogotá. Hablemos de lo que ha pasado con la facturación del recibo. Buenos días, Daniel. Sí, mira, esto es en varias ocasiones que Codensa, no sé por qué motivo no nos envían el recibo a la casa. Nos toca con el recibo antiguo y con la serie ir a una papelería a solicitar el recibo. No sé, ahorita está demorado el recibo también en llegar, don Arcesio. En este instante está demorado el recibo de Codensa, sí señor. Bueno, y así se la preguntan varias personas sobre este escenario, por lo cual Enel manifestó pues lo siguiente. Vamos a ver a continuación esta respuesta que se ha emitido por parte de la empresa, en el cual indicaron que se trata de actualizaciones que están realizando en el sistema, abro comillas, con el objetivo de mejorar la gestión de procesos de facturación, recaudo y cobranza. Enel Colombia adelantará un proceso de actualización de su plataforma que iniciará a partir del 25 de agosto. En el marco de esta actualización se podrán presentar retrasos en la fecha de entrega a acostumbrada de las facturas, así como algunas afectaciones en las transacciones relacionadas con la atención a clientes en Bogotá y Cundinamarca durante el periodo de transacción. En algunos municipios de Cundinamarca, los clientes podrán recibir un incremento en el valor a cancelar debido a que estarán facturando días adicionales a los periodos normales del 28 a 32 días, que no necesariamente representan un incremento en la tarifa o en el consumo. Precisamente sobre esto también se ha indicado que podrán acceder a las plataformas digitales para poder realizar todos estos pagos. Si no ha llegado su recibo, podrá ingresar a esta plataforma y verificar la condición de facturación. Según se indicó, pues toda esta situación ya se está normalizando, así que no hay de qué alertarse. Se espera que ya en los próximos días ya comiencen a llegar todas estas facturas a las viviendas de aquí de la capital y pues de los municipios cercanos. Por supuesto, estaremos muy atentos de toda esta información que se entregue desde los sectores de la capital. Es la información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.